Bueno, hola, hola, amigas y amigos. Y entonces empecemos este perrito, que es un perrito portanotas. Yo sé, muy útil y muy fácil de trabajar si usted lo hace en cantidades. Tiene dos piezas. Yo lo que quiero es que usted vea cómo vamos a hacer las manchas, que es muy fácil. Aquí voy a dejar lo que es la cabecita y vamos a trabajar el cuerpo. Voy a tomar un pincel chino. El perrito, les digo que está pintado en crema. Voy a tomar color camello y voy a hacer ponceado donde usted quiera que vaya la manchita del perrito. Observe, por cualquier lugar usted nada más golpee. Vean que estos son proyectos fáciles. Si usted tiene que realizar cantidades muy grandes, entonces es muy fácil, no tiene que preocuparse que le quede muy difícil, porque a veces escogemos diseños que tal vez llevan mucho trabajo. Una vez que hago el ponceado, voy a tomar camello, que es otro, voy a tomar crema, recuerden, es camello. Ahora tomo otro color que sea mielcita o puede ser hasta un café y observen lo que hago. Simplemente voy a hacer como un bordecito con el flotado a la manchita. Eso, por supuesto, usted ya está pensando, no todos los perritos me van a quedar con las manchitas iguales. Ay, no, no les va a quedar iguales, parecidas. Pero como todos los perritos son diferentes, por supuesto que todos van a tener manchitas diferentes. Observen qué fácil las hicimos. Voy a darle ahora sí la formita a mi perro. Lo hago con los flotados en el mismo miel. Aquí yo pues ya le puse el ojete, pero usted lo puede trabajar sin el ojete para que le sea más fácil, y doy la forma de las patitas. Igual le vamos a dar la forma también a nuestro perrito en la carita. Voy a hacerle aquí como las patitas, ¿verdad? Como el dedito ahí, ustedes pueden observar un color más oscuro y estoy trabajando los deditos. Observen qué simpático, ¿vieron qué fácil? Bueno, así vamos a hacer también la carita y voy nada más a dar forma. ¿Qué procede aquí? Quiero que vean ahora la carita. La carita viene sobrepuesta, pero ya les dije que es un portanotas. ¿Cómo es que es un portanotas? Bueno, voy a poner una prensa de ropa y observen, la parte que se abre me va a quedar hacia abajo. Voy a poner goma, preferiblemente usted escoja goma 850 o goma blanca. Yo aquí quiero que ustedes pues lo puedan ver terminado. Estoy trabajando con silicón en ese momento, sobrepongo la carita y observen, ahora sí, con permiso, voy a darle vuelta. ¿Qué tal? Ahí en esa abertura es donde usted puede poner las notas. ¿Ven? Ahí ustedes lo están viendo, es una ternura de perro. Es que la verdad, vean qué lindo. Díganme que los chiquitos no es lindo que le den ese regalo a papito. Hasta una tarjetita le ponen ahí, queda precioso. Ahora sí, vamos con el portafoto en forma de trofeo que tenemos ahí. Yo lo pinté en un amarillo. Pueden escoger también otro color si quieren, tal vez un amarillo ocre, pero a mí me parece que en amarillo primario queda muy bien. Voy a trabajar, ay, observen, ahí está, qué linda esa textura, qué fácil está trabajar eso. Voy a tomar pintura café, voy a tomar la esponja marina, voy a colocarle pintura en café, voy a descargar. Recuerden que la esponja marina yo siempre la manipulo humectada, entonces doy unos golpecitos y empiezo a trabajar en lo que es el trofeo. Y mientras yo hago este proceso, que es un poco lento, les recuerdo mi número de teléfono, 2240-9746. Si usted quiere alguno de los folletos del Día del Padre o bien esté interesada en las clases. Y también para los seminarios, les cuento que en Mujeres del 2000, nuestra sede, nuestra casa, tenemos el taller de corte de madera. También tenemos el seminario de diseños. Y recuerden, hay 4 folletos diferentes del Día del Padre. Yo aquí ya le coloqué todo lo que era la esponja marina con café. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un cepillo de dientes, lo voy a humectar. Observen que esto, si lo trabajan los chicos en la escuela como taller, le va a quedar de lo más fácil a usted hacer un taller con los niños. Voy a humectar y voy a tomar pintura blanca. Con la pintura blanca, voy a esperar que no chorree, ¿verdad? Golpeé un poquito y voy a salpicar. ¿Qué tal? Vean, de aquí, de adelante, hacia atrás, ahí, ustedes están viendo, donde voy salpicando poco a poco y empiezan a verse
las partículas, ahí observen qué bien, las partículas de blanco. Ahora voy a lavar el pincel y voy a hacerlo con negro. Les recuerdo que en Ángel Creaciones tenemos a su disposición proyectos para este Día del Padre. Todos los son 40 proyectos diferentes. Los pueden adquirir en crudo o bien pueden adquirirlos. Ya está en su bolsita con tarjetita y todo, nada más para que se los den a los niños. Nada más ustedes llámenos y vean, ahí están. El folleto y todos los proyectos, bueno, parte de los proyectos en realidad, son bastantes proyectos que ustedes pueden escoger. Y también los invito para que nos sigan en Facebook. Ahí ustedes pueden accesar a Ángel Creaciones CR y ver parte de los proyectos que tenemos. Bueno, aquí yo ya trabajé, observen, necesito dejar secar y empezar a trabajar los flotados. Por supuesto, en café, dando ya la formita, pero yo me voy a quedar aquí trabajando y quiero enseñarles ya para que ustedes observen nada más parte del taller de diseños de country. Ahora sí, por favor, sonrían. Recuerden que Dios le ama. Nos vemos. Merengue, compadre.